Un saludo especial a los pueblos del suroccidente colombiano, los pueblos indígenas, especialmente al pueblo Misak. Tuvimos la oportunidad de acogerlos de manera humanitaria durante estas 2 semanas en la casa de los maestros, de las maestras. Los indígenas representan nuestras raíces históricas, culturales. Representan la esperanza para poder reencontrarnos con la naturaleza. Sus luchas en defensa del territorio, en defensa de la vida, de la dignidad, nos posibilitan seguir pensando hacia el futuro para que las generaciones que vienen puedan tener un planeta mejor. Por esa razón, nos sentimos bastante orgullosos de poder tener la oportunidad de haberlo recibido en estas 2 semanas, con nuestras limitaciones, con dificultades, pero logramos realizar articulaciones muy importantes con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Bogotá, a quien también le agradecemos por habernos apoyado con insumos, kit de aseo para todos los indígenas que estaban aquí en la pedagógica. De la misma manera, las colchonetas que se pudieron gestionar con esta dirección, el acompañamiento que hubo de la Secretaría de Gobierno en temas de derechos humanos. A pesar de tener dificultades con falta de personal, hicimos un acompañamiento importante con el grupo de convivencia, interlocutando permanentemente con todos nuestros hermanos indígenas para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, para garantizar también la seguridad en temas de derechos humanos. En este marco de la visita que hemos tenido de nuestros hermanos indígenas, también hemos dado una buena noticia a toda la comunidad. Hemos hecho una entrega simbólica a nuestros estudiantes indígenas de la Casa de Pensamiento, en donde estudiantes indígenas y afrodescendientes podrán llevar a cabo diversas actividades académicas, culturales, para poder visibilizar sus saberes, su cultura y poder aprender con ellos de esta riqueza tan grande que debemos seguir cuidando y defendiendo en nuestra universidad. Un abrazo grande para ustedes, hermanos indígenas. Y nos seguimos encontrando en este camino de lucha por un mejor país, un país más justo, un país solidario, un país que se respeten los derechos humanos, la vida, la dignidad de toda su población y especialmente de los sectores más afectados que han vivido en carne propia todas las consecuencias del conflicto, como ustedes los indígenas, como los campesinos, como los afrodescendientes y todas aquellas personas, todos aquellos ciudadanos, compatriotas que están en diferentes regiones del país y que viven las dificultades. Un abrazo grandísimo y hasta otro momento, que podamos encontrarnos y seguir abrazándonos a través de la palabra, a través de estas expresiones simbólicas.